Muy buenas gente, soy Coroyad y hoy tenemos nuevo juego para el canal. Bueno, nuevo juego, es Resident Evil remasterizado y yo lo estoy jugando en la PlayStation 4, por lo que espero tener unos graficazos, aunque claro, no deja de ser la remasterización del juego que salió para GameCube. Pero bueno, tenía muchas ganas de jugarlo porque este es un juego que me marcó mucho en mi época de jugón, en mis inicios. Fue uno de los primeros juegos que jugué en la Play 1. Y me lo pasé de toda la manera posible, todos los finales posibles, la verdad. Creo que no me dejé ni uno. Me lo pasé con Chris, me lo pasé con Jill. En bueno, en malo, en medio bueno, en medio malo. Salvando a este, salvando a aquel. Me lo salvé, vamos. Me lo pasé. ¡Pah! Claro, como en esa época no tenía tanto pastita para comprarme tanto juego, pues ya, tenía que jugar a este. Y en este lo jugué en el Direct to Cups, que fue una versión especial que sacaron un poco más tarde. En la que en teoría no estaba el juego, ¿cómo se dice? No me acuerdo. Censurado, porque la primera versión del juego en Europa fue censurada. Bueno, en Europa y en Estados Unidos, creo que eso salió súper como tenía que ser en Japón. Pero bueno, me voy a callar y vamos a empezar la aventura de Resident Evil, que la verdad que tengo bastante ganas. Vamos a darle a la nueva partida. Resident Evil. Ya tenía yo ganas, aparte, ya tenía yo ganas de un Resident Evil a la antigua, aunque sea la revisión del primero de todos. Lo que puede dar pie a que saque también el segundo e incluso el cero. El cero, la verdad, que me gustaría mucho. Y bueno, el segundo y el tercero. El tercero sí la polla. Pero bueno, vamos a jugar. Vamos a jugar, que lo que vamos a poner pantalla ancha, controles los nuevos y subtítulos, por supuesto. Aceptar. Y pregunta, ¿cómo quieres que sea este juego? Como escalar una montaña, gratificante pero que requiera un gran esfuerzo. Como una excursión por el campo, buen ejercicio pero que no me canse demasiado. Como dar un paseo un domingo, ideal para relajarme y disfrutar del día. Vale, yo no quiero que sea una rayada, pero tampoco quiero que sea un relajante. Es un juego de miedo, no me quiero relajar. Vamos a coger la segunda opción, que supongo que será en modo en normal. Y vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar. Vamos a elegir personaje. Pues tenemos dos. Tenemos a Chris Redfield y al Jill Valentine. Como el juego me lo voy a tener que pasar dos veces seguramente. O más. Para saber los diferentes finales bueno, conmigo me voy a tener que pasar con los dos. Lo voy a pasar primero con Jill. Que tiene, a lo mejor es un poquito más fácil, porque tiene más sitio de inventario en teoría. Y una ganzúa del principio del juego. Pero bueno, vamos a empezar con Jill. Le damos. Jill Valentine. Y empezamos. La verdad que el de juego me acuerdo. Bueno, me acuerdo, porque me lo pasé bastante, pero no me acuerdo tanto. O sea, no es que me lo vaya a pasar con la. Julio. Alpha team is flying around the forest zone, situated in northwest Raccoon City, where we are searching for the helicopter of our compatriots, Bravo team, who disappeared during the middle of their Chris, mission. Haven't found it yet? No, not yet, Brad. Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently eaten. The Bravo team was sent in to investigate, but we lost contact. Look, Chris! Bravo team's helicopter was a derelict. Save for the remaining body of Kevin. Macho, qué tensión ya, We continued our search for the other members, and it turned into a nightmare. Yo sé que ya sé que lo que va a pasar, más o menos. Yo en ese bosque estaría cagado.
están comiendo vivo. Dale, cito. Me está doliendo todo. Suspense al máximo. There are only three STARS members left now. Captain Wesker, Barry, and myself. We don't know where Chris is. ¿Dónde está Chris? What is this place? Not quite your ordinary house, that's for sure. Hey, Wesker, where's Chris? Jill, no. You don't want to go back out there. But we've got to find... What was that? Chris? No. Jill, go and investigate. I'm going with her. Chris and I go back a long way. All right. You two go. I'll secure this area. Stay sharp. Está alerta. Joder, cómo recuerdo las puertas estas. Qué tensión da hoy. No sabía lo que te podía encontrar al otro lado. Me acuerdo que siempre apuntaba cuando entraba. A dining room. Bueno, mira, aquí hay una jeta. Coger cinta. La cinta sirve para guardar. Sin esto no podemos guardar. Y mira, aquí tenemos la máquina de escribir, que es lo que sirve para guardar. Vamos a seguir. I think you'd better take a look at this. What is it? Blood. Jill, see if you can find any other clues. I'll be examining this. Let's just hope it's not Chris's. Vale, tenemos que ir. Bueno, tenemos que entrar por esta puerta. Vamos para allá. Lo de control me parece muy bien. Esto, mira. Viene muy bien lo de control, Que antes, para ir a un lado, giraba todo el personaje, parecía muy robótico. Bueno, vamos para allá. Vamos a seguir. Vamos a dejar de tonterías. La puerta se abre. Yo voy a estar apuntando por si acaso. Ahí. Vale, tenemos que ir para... Por aquí, ¿qué hay? ¿Qué hay? Ah, me asusta. Ahí tiene el zombie. Adiós. Me voy con Barry. Ah, oh, Barry, tiene un zombie. What is it? Look out! It's a monster! Let me take care of it! What the hell is this thing? I found Kenneth, killed by this thing.
Let's report this to Wesker. Vale, tenemos que volver a informar con Wesker. Este no está sangrando, por lo que para mí que sigue vivo. Pero bueno, ahora no me puedo poner a matarlo. Vamos para acá. Vale. A ver si escucha algo raro. ¿Dónde estás, cabrón? Jill, help me look for him. Let's not leave this hall. Good idea. Vale, vamos a investigar un poco la zona. Voy a bajar por aquí. Aquí hay un ascensor. Mejor será que terminemos de registrar el vestíbulo. Vamos a terminar de ver. Aquí hay dos puertas, bueno, me va a decir lo mismo. Voy a subir para arriba. Mira, aquí hay una puerta. Esta puerta no estaba en el juego original. En el juego de Play, me refiero. En el de GameCube seguramente sí. Además, yo el juego del GameCube también lo jugué. Lo que pasa es que no me acuerdo, la verdad. Hace muchos años. Hace muchos años y no me acuerdo. Por eso digo que, aunque el juego... digamos que sea remasterización de un juego viejo, pues la verdad es que no me acuerdo ni de la mitad. Yo me acuerdo más o menos de la historia, pero de lo que va pasando y cómo lo tenemos que ir haciendo, pues no me acuerdo para nada. Vamos a bajar. Para abajo. Barry. Any luck, Jill? No, nothing. What's going on around here? I can't figure it out. Same here. Chris and now Wesker. There's not much we can do. We can search for him separately. I'll investigate the dining room again. Okay, then. I'll try the door on the other side. This mansion is gigantic. We could easily get lost. Let's start from the first floor. Okay. Oh! I almost forgot. It's a lockpick. You'd make better use of it. Ya tenemos una ganzúa. Con esto podemos abrir unas cuantas puertas. Thanks. I may need it. Listen. If something happens, let's meet up in this hall. Got it? Okay. Vale, si pasa algo, tenemos que volver al vestíbulo. Vale, nosotros tenemos que ir por ahí. A ver, esta puerta se puede abrir. Está cerrada. Lázaro tiene grabada el emblema de un casco. Vale. No tenemos una llave con el emblema de un casco. Podemos abrir esta puerta. ¿Y esto de aquí? Vamos a ver, ¿qué tenemos aquí? Una habitación con muchas estatuas. Aquí hay cuadros. Hay un retrato colgado. Es como si me estuviera observando. Qué mal rollo. Vale, aquí hay un mueble. Lo vamos a mover. Lo justo para que yo pueda pasar. Y lo empujo. Para poder coger lo que está dentro de la estatua, ¿lo veis? Que venid ya. Vale, empujo un poco para allá. A ver, empuja, empuja, empuja. No me seas de nazar. ¡Empuja! ¡Con tu madre! Ahí. Muy bien. A ver, loco. Ahí. Sube. Y cogemos el mapa. Es el... sí, es el mapa de la mansión F1. ¿Lo cojo? Claro. Y aquí tenemos la zona B. La zona verde es la explorada, que solo tenemos explorado el vestíbulo. Y hay una máquina de escribir en la zona roja, que todavía no la hemos terminado de explorar. Y la zona roja es porque es la zona en progreso. Y ya tenemos el primer mapa. Vale. Vale, tenemos el primer mapa. Baja de aquí. Voy a empujar otra vez esto, a ver si me deja. Sí, me deja. Lo estoy empujando solo con el codo, porque soy la más fuerte de todas. Voy a dejar... no, sí, bueno, sí, todo pegado, ahí. Lo voy a pegar un poquito más a la puerta. Porque es que me estoy temiendo
lo estoy temiendo, creo que me estoy acordando de algo y por eso lo pongo. Fue que cabe. Por aquí. Coger puñal, claro. ¿Cómo usar objetos de defensa? Ciertos objetos como los puñales te permitirán escapar del abrazo de tu enemigo, aunque no podrás zafarte tan fácilmente si tu agresor te agarra por la espalda. Para equipar un objeto de defensa, dirígete a la pantalla de estado y escógelo en el menú de objetos de defensa. A continuación, selecciona el comando llevar. Si la opción objeto de defensa está en modo manual, tendrás que pulsar L2 para utilizarlo. Bueno, yo creo que lo tengo en modo automático. Vamos, salimos. Y bueno, vamos a mirar esto, ¿cómo era? El triángulo, sí, el triángulo. Aquí lo tenemos. Lo tenemos equipado. Y también tenemos otra cosa que es como una tase, pero no tenemos carga. Vale, y tenemos 15 balas, 3 de cinta y un cuchillo. Vale. Web. ¿Qué pasa aquí? ¡Hay un zombie! ¡Puta zombie! Mira, zombie, qué guapo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Coño! ¡Mierda! No me sabía modo de apuntar. Bueno, pero está en el suelo. Bueno, no, no está en el suelo, pero yo me voy. ¡Me voy! Empujo esto. Intenta salir ahora, zombie de mierda. Oh, oh. ¿Puedo pasar por aquí? Está cerrada. Raz, la cerradura tiene grabada el emblema de una espada. Pero no podéis pasar. Ah, mira. No podéis pasar. Mira, no puedes pasar. Me voy, antes de que haga algo. No sé, a lo mejor se tira por encima. Vale. Necesitamos la llave de una espada. Voy a mirar por aquí, no sé. Aquí en teoría está el Barry. No sé si guardar, la verdad. No, por ahora no. Aquí no tenía que estar Barry. ¿Y dónde está el zombie? Ah, un escudo, coger emblema. Lo cojo. ¿Cómo examinar objetos? Señala el objeto en la pantalla de estado y selecciona el comando examinar para que se muestre la descripción del mismo. Vale. Vale. Pues vamos al menú. Examinar. Vamos a la vuelta. A ver, acercamos. Está mediado por los bordes debido al uso. Vale. Por la espalda. Vamos a darle la. No, anda, la vuelta. Examinar por aquí. No tiene nada raro. Vale. Todavía hay que hacerlo mucho en los residentes, mirar los objetos bien. Vamos a entrar por aquí. ¿Dónde estará el zombie? ¿Entrará otra vez por aquí? No sé, no se escucha nada. Voy a mirar por aquí. ¿Te tiene algo? El cadáver de Kenneth. Tiene algo entre las manos. Película de Kenner. Es una afirmación de Kenner. Necesita un vídeo o un proyector para verla. Vale. Algo más. Es como si lo hubiese arrancado la garganta. ¡Ah, dame munición! Quiero munición. Vale, voy a ir a ver por aquí. Sí, puedo ir. Uf, vamos a apuntar ya. No escucho nada. Y hay un zombie. Bueno, un tío en el suelo. ¡Plantitas!
plantas se podían combinar. Ahora mismo no lo vamos a hacer. Voy al cadáver. Hay alguien en el suelo. Parece que murió de repente. ¿Qué diablos está pasando en esta maldita mansión? Eso me pregunto yo. Ese tío, este hijo de puta, seguramente que tarde o temprano esté, se levante. Si no se levanta ahora. Una puerta. Aquí hay un zombie. Ve los pies. A ver por aquí. Mira, allí lo veis. En el espejo. ¡Oh, se levanta otra vez! ¡Oh! No sale charco de sangre. No lo sé. Ahora, ¿ves? Cuando sale charco de sangre, que están muertos. Voy a recargar. No puedo recargar porque no tengo munición. Coger flecha de oro, sí. Voy a mirarla. Le digo que es importante. Examinamos. Parece que la punta puede separarse. Punta de flecha. Punta de flecha está hecha de peridotita, la esmeralda de los pobres. Una punta de flecha. ¿Para qué es? No lo sé. Vamos a seguir un poco. Mira, ahí hay un cargador. Coger cargador de pistola, por supuesto. Incluso voy a municionar. Creo que era, sí, el círculo para municionar. Por aquí. Aquí hay una puerta. Está cerrada por dentro. Y por aquí. ¿La has abierto? Vale, ¿y dónde acabamos? ¿Dónde acabamos? Hostia, ahí hay un zombie. ¿Puedo entrar por aquí? Está cerrada. La cerradura tiene grabada el emblema de una espada. Vale, hay un zombie, voy a pasar de él por ahora. Si puedo. ¡Epa, aquí hay algo! Un puñal, muy bien. Mira por aquí a ver si ves algo. No veo nada. Vale, ¿dónde pasamos? Vale, estamos aquí. Esta puerta está cerrada por dentro. Ahí por la ventana. No se puede distinguir nada con esta niebla. Puta niebla. Mira el reflejo en el cristal. Vamos a entrar por aquí. ¿Está cerrada? Cerrada tiene grabada el emblema de una armadura. Joder, con la puta emblema y la puta llave. Por aquí. Está cerrada. Cerrada tiene la grabada el emblema de una espada. Necesitamos la puta llave de la espada ya. Por aquí. Y bueno, por aquí puedo ir. Vamos a mirar a ver qué hay por aquí. Aunque me da más rollo. ¿Qué es ese ruido? Está cerrada por dentro. Hay un objeto ahí que brilla, ¿lo veis? Vale, vamos a ir por aquí. Mira, aquí hay algo. ¿Qué es eso? No puedo llevar más objetos. Pues junto a las plantas.
apunto las plantas. Combinar con esto. Ya esto pues es más potente. Aunque lo suyo es combinarlas, es una planta verde con una roja. Pero bueno, no siempre se puede. Esto de poder llevar pocos objetos me vaya un poco de cabeza. Pero bueno, aquí tenemos recargas para la escopeta. Y son 6. O sea que viene muy bien. Pasamos por aquí. Mira, aquí hay algo. Joder, qué susto, cambio de cámara. Hay un ángel grabado en la piedra. Tiene una muesca en forma de punta de flecha. ¡La punta de flecha! Vale, sí. Me tengo aquí al menú. Y utilizamos esto. ¡Y se abre una entrada secreta! ¿A dónde lleva? No lo sé. Pero el ruido ese no me gusta. Porque sí que está abajo. ¿Esto qué es? Es una estatua de piedra con agujeros en lugar de ojos. Vale, todo nada. Ah, no, espera. Una estatua de piedra con agujeros en ojos, nariz y boca. Una estatua de piedra sin nariz. Es una estatua de piedra con agujeros en la boca. Después tenemos que encontrar piezas para llenar estas cosas. No sé. Ahí hay algo. ¿Y qué es eso? Ahí cuelga algo. ¿Qué es eso? El libro encaja perfectamente en la muesca. Coge el libro de la maldición. Lo cojo. Luego voy a examinarlo. Vamos a examinar el libro. A ver qué voy a examinar. Libro de la maldición. Vamos a moverlo aquí a ver si lo podemos abrir. A ver, aquí. Ahí estoy incrustada una llave en la cubierta. ¿Quieres cogerla? Sí. Llave de la mansión. Llave de la maldición. La abrimos. A ver qué pone. Libro de la maldición. Las 4 máscaras. La primera no dice vilezas. La segunda no huele la inmundicia. La tercera no ve la malicia. Y la cuarta ni dice, ni huele, ni ve las perfidias. Cuando las 4 estén en su lugar, la depravación se extenderá. ¿Qué hablas? Yo creo que por ahora no podemos hacer nada con las estatuas. No voy aquí. Vámonos, 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 vámonos. Antes de que salga algo. Volvemos a la mansión. Mansión, creo que era por aquí. Mira por dónde voy aquí para conseguir una llave. A ver qué llave nos han dado. Tenemos que investigarla para saber qué es. ¿Qué llave es? Vamos a ir al menú y examinar. Y a ver. No tiene nada raro. No tiene nada raro. Mírala aquí. Tiene una espada grabada. Vale, pues podemos usar la llave para coger la llave de la espada. Vale. ¿Y por dónde vamos ahora? Con la llave de la espada. Podríamos ir por aquí. Lo que no tenía que haber entrado, porque lo que tengo, lo que tendría que ir a hacer, voy a ir a hacerlo, es guardar. Y creo que dejaré este primer vídeo aquí tras saber qué ha pasado aquí. Oh, Jill. Got any good news? Other than I'm still alive in this madhouse? No.
Can't say it's much safer here either. We'd better secure our escape route first. There's gotta be a back door somewhere. All right then, let's split up again. See you later. Ciao. Ciao. Vale, no me lo esperaba. No me esperaba este vídeo. Bueno, vamos a ir aquí. Aquí. Y vamos a guardar la partida en la máquina. El zombie está arriba, no creo que se tire. Vale, vamos a guardar. Es una máquina de escribir. Sirve para guardar tu avance. ¿Quieres utilizar la cinta? Sí. Y guardamos. Vale, Jill. Un punto de. La primera vez que guardamos, comedor de la mansión. Datos guardados correctamente. Vale. Y me transfieren los datos. No sé, esto a mí que lo voy a. A lo mejor lo borro porque me está dando por culo, la verdad. Lo desactivo esto. Vale, pues eso, vamos a dejar el primer vídeo de Resident Evil remasterizado aquí. Lo dicho, espero que os esté gustando. Joder, con el trono me ha asustado. Espero que os esté gustando. Ya sabéis, dadle like si queréis, suscribiros si es que no lo estáis, comentad todo lo que queráis, compartid el vídeo si os ha gustado. Espero veros en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós.